Británica 1894. ¡Fuera! ¡Este cañón es mío! ¡Largaos! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Está prohibido subirse ahí. ¡Fuera! Este cañón no es tuyo, muchacho. Es del gobierno. El gobierno está muy lejos y tú tienes herir en la cabeza. Hoy no se puede quebrantar la ley, lo siento mucho. Es un día muy importante. Ya lo sé. Hoy viene el gran hombre blanco y todo el mundo tiembla de miedo. Si no bajas, subiré y arrancaré las orejas. ¿Quién estuvo anoche con la mujer del zapatero? No, por favor, tú no has visto nada, ¿eh? Yo soy Kim. Soy amigo de todo el mundo y lo veo todo. Y me siento en el cañón. Moveos. Aquí viene el gran hombre blanco. Hace algunos años, cuando era un muchacho que vivía sin preocupaciones, no comprendía el mundo que me rodeaba. Ahora que he vivido entre los ingleses, he comprendido por qué cuidaban a algunos hindúes y por qué luchaban contra otros. He comprendido por qué algunos hindúes fingían amar a sus amos y por qué otros fingían odiarles. Pero entonces, la vida no era más que un juego, y yo la jugué con todas mis fuerzas. ¡Hola, Mabubalí! ¿Dónde están tus caballos? ¿Se han burlado de ti o has venido a trabajar en el bazar con las mujeres? Los que me insultan suelen morir entre grandes sufrimientos. ¡Mabubalí! Ven, regocíjate contemplando a tus dueños. ¿Es esto lo que quieres ver? ¿A los nuestros arrastrándose ante los blancos? No olvides que soy un hombre blanco. ¿Tú? Tal vez tu padre fuera blanco, pero la India te ha adoptado. Ya no llevaré ningún mensaje más a tus mujeres. La última tenía marido y la bala que me disparó me rompió el turbante. El peligro da sabor a la vida. Eres muy persuasivo, Mabubalí. No me extraña que las mujeres te quieran tanto. No me falles. ¿Alguna vez lo he hecho? Todavía no. ¡Dejadle tranquilo! ¡Vete antes de que me enfade! ¿Te estás bien, anciano? Oh, sí, sí, sí. Por todas partes hay amabilidad. Soy un lama de las colinas lejanas. Hace una semana perdí a mi discípulo. Las fiebres se lo llevaron y ahora estoy solo. ¿Quién ayudará a un peregrino en tierra extraña? Soy Kim. Estoy a tu servicio. ¿Qué quieres? He oído que hay una gran casa de maravillas aquí, en la ciudad de Lahore. ¿El museo? Sí, 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 el museo. Con grandes imágenes de mi señor Buda. Yo te lo enseñaré. Por aquí. Museo. El museo. Ah, mi señor.
Mi señor. Mira, algunos lugares de mi viaje. ¿Dónde? Aquí empezó, en mis montañas, y después hacia las llanuras abrasadoras. Sí, 4 meses de marcha. Sí. Mira, Lahore, sí, donde estamos ahora. Yo no entiendo las palabras. ¿Esto es Lahore? Fíjate, los lugares sagrados de mi señor Kupilavastu, Mahabodhi, Kushinagara, donde murió el ser sagrado. Yo voy de peregrinaje por estos sitios sagrados. ¿Qué lugar es este? ¿Eh? Delhi. Delhi no significa nada, pero... ¿Dónde...? ¿Qué estás buscando? ¿Dónde está mi río? ¿Tu río? El río de la flecha. Cuando mi señor Buda demostró su fuerza a todo el pueblo, disparó una flecha con tanta fuerza que nadie vio dónde fue a parar. Pero dicen que en el mismo lugar donde se clavó brotó un río y quien se lava en sus aguas está libre de pecado y de errores para siempre. Yo busco ese río. ¿Dónde está mi río? ¿Tienes hambre? Debería haber comido antes, pero deseaba tanto ver el museo. Dame tu escudilla. Conozco a la gente de aquí. ¿Qué quieres, amigo de todo el mundo? ¿Mm? Comida para mí y bendiciones para ti. No, no, no. El toro sagrado se ha comido la mitad de mis verduras. Oh, ahí viene otra vez. Pégale en el hocico. ¿Caería una maldición sobre mí? Déjame la maldición a mí. Nunca me han hecho daño las maldiciones. Y ahora, madrecita, ¿me llenas la escudilla? No había tomado una comida tan buena desde que dejé mi monasterio en las colinas del Tíbet. ¿Dónde irás después? A Benares, la ciudad sagrada. Es un camino muy largo. El señor Buda guiará mis pasos y tal vez encuentre por el camino el río que estoy buscando. Yo también busco algo. ¿Tú buscas algo como yo? Desde que murieron mis padres, eso fue cuando yo era muy pequeño, mi padre me dejó unos papeles al morir. Siempre los llevo conmigo. Son papeles preciosos, pero no sé leer. Él le dijo a la mujer que me criaba que algún día encontraría una gran maravilla. Un toro rojo sobre un campo verde. Y entonces empezaría mi fortuna. Un toro rojo sobre un campo verde. Y un hombre en un gran caballo. Y que tras él irían 900 demonios. ¿Y dónde piensas buscarlo? Cualquiera sabe. ¿Tú dónde vas a buscar tu río? Donde mi señor Buda guíe mis pasos. ¿Me guiará a mí también?
Tal vez por eso encaminó tus pasos hacia mí. Para que fueras mi discípulo. Para realizar juntos nuestra búsqueda. ¿Para ser tu discípulo? Yo no soy budista. Dos búsquedas. Ese es el significado. Nos uniremos y buscaremos juntos. La frontera norte. ¡Eso es, Silas! ¡No veremos San Petersburgo durante unos meses! A mi reino. Le traigo saludos afectuosos de parte del zar y además 12 rifles con las felicitaciones de mi señor. ¡Mirad! ¡Mirad ahí arriba! ¡Allí! ¡Ahí está otra! ¡Kosatsky! No se preocupe, podrá alcanzarlo. No, el zar no quiere problemas. Mande a sus hombres. Que no queden indicios para la sospecha. No llegará a Delhi. Dejaremos nuestra señal como advertencia. ¿Para tu esposa? No le gustan las baratijas. Déjalo. Somos buitres. ¿Habéis registrado?
Sí, pero no hemos encontrado nada. Averigua qué es lo que llevaba y no regreses de vacío. Píllalo bien, que parezca un pura sangre. Es un pura sangre. Lo conseguí muy barato y quiero venderlo mañana. Así que date prisa. Mi madre ha muerto. Y mi padre también. Todos mis hermanos tienen hambre. Un lama de las montañas. ¿Por qué no te vas a pedir a otra parte? Pero si me dijiste que viniera. ¿Tú? El del gorrito rojo. Anda, acércate. Es un santón y yo soy su discípulo. ¡Mozo! Un santón de vuestra religión. Alojadle y alimentadle bien. Ven, por favor. ¿Es un mendigo? ¡Bukis! ¡Bukis! ¿Qué estás haciendo con ese lama? ¿Se puede confiar en él? Es demasiado santo para mentir. De verdad. Y vamos en peregrinación a Benares. ¿Benares? Pero antes llevaré tu mensaje. Eso está mucho mejor. Umbala está camino de Benares. Escucha lo que te digo y no olvides nada. Un poco de comida, por caridad. ¡Basta de quejidos! Los mendigos sois la peste de la tierra. Cuartel de la Horda. También, y todos mis hermanos. Sahib Bruce. Sahib, señor Bruce. ¿Cómo estás? El niño vendrá muy pronto. Lo sé. Ella quiere verte. No pude localizarla, estuve de maniobras. Ya lo sabe. Iré en cuanto pueda, díselo. Está sin Blanca. Se ha metido en un lío, cabo Bruce. Sargento Mayor. No hace falta que me lo diga. Escasean las hembras de nuestra propia raza y las chicas hindúes son preciosas. Podría sucederle a cualquier hombre, incluso a un sargento mayor, solo que yo nunca lo he dicho, ¿entiende? Sí, sargento mayor. ¿Quiere un consejo? Se lo daré encantado. Olvídela y punto. ¡Misericordia! ¡Lárgate! Pasa con frecuencia. Lo he visto muchas veces, los soldados desahogan sus pasiones mezclándose con las nativas. ¿Y qué es lo que ocurre? Un mal casamiento. O lo que es peor, hijos ilegítimos, bastardos. Un irreparable desastre. Un soldado perdido para el resto de su vida. Un hombre desorientado entre dos mundos. Sin otra raíz y convicción que la bebida y el opio. Pero, sargento mayor... ¿Estaba pensando en el niño? Sí, sargento. El niño tiene una oportunidad. Deje que crezca y luche en la vida duramente como los demás niños hindúes. Si va allí con el corazón débil y con sus modales blancos, el pobre bastardo no sabrá si el sol sale por el este o por el oeste. Olvídelo. ¿Me ha entendido, cabo? Sí, sargento mayor. Bien. Y para asegurarme, le tendré confinado en los barracones durante una semana, cabo. Preséntese a mí por la mañana. ¿Le has visto? Le he visto.
te lo ha dado él. Va a venir. Juró que vendría a verme. Su superior ha mandado que le encierren una semana en los barracones. ¿Por qué? Dice que los blancos no deben mezclarse con las hindúes. ¿Y qué voy a hacer? Le dijiste que tú eres blanco. No dije una palabra. No quiero que sepan que soy un hombre blanco. No quiero ponerme sus ropas, ni ir a sus escuelas. Tampoco pienso hacer lo que ellos dicen. Ojalá no naciera mi hijo. ¿Por qué dices eso? ¿No quieres nacer, hermanito? No se está tan mal aquí fuera. Solo hay que aprender a ser rápido y un poco travieso. Entonces serás tan feliz como Kim. ¡Eh, Mabubalí! ¡Ah, Kim, el amigo de todo el mundo! ¡Elige la que más te guste! ¡Yo pagaré! Vuelve dentro de un año o dos, pequeñín. ¿Y el precio? A ti no te costará nada de nada, desvergonzado. Estás perdiendo facultades. Vamos. Pequeña flor. Decidme lo que buscáis y lo buscaré yo también. Antes confiaría en una serpiente. Tiene un cuerpo digno de caricias, pero no es vuestro hombre. Si el mensaje es tan importante como decís, lo llevaría encima. Si ese papel no aparece, alguien lo pagará muy caro. Tal vez esté en su establo, ¿no crees? Búscalo. Ahora... Es de noche. Es mejor viajar aprovechando el fresco de la noche. Y un tren que va a Umbala sale dentro de una hora. Bueno. ¿Nada de nada? No. Entonces no es el hombre que buscamos. ¿No me pagáis por el tiempo perdido? No, no. Al menos deshaceos de él. ¿Cómo voy a trabajar con eso ahí? ¿A dónde vamos? ¿Qué estáis haciendo? ¡Oh!
¡Que los demonios os arranquen vuestros apestosos pellejos! Así os pudráis mil daños en el infierno. Mi viaje a Umbala marcó el inicio de mi vagabundeo por la inmensidad de la India. Vagabundeo que me acercaría más a mi verdadero yo. Om Mane Padme Om. Om Mane Padme Om. Om Mane Padme Om. Om Mane, esta cosa corre mucho. Om Mane Padme Om. Om Mane Padme Om. Om Mane Padme Locomotora. Om. Descubrí que había empezado a querer al santón. Lo que no sabía era que ambos estábamos siendo utilizados por Mabu Bali. Descansa aquí, santón, hasta que regrese. ¿Vas a volver? Muy pronto. Tengo que encontrar comida para el viaje de mañana. Y seguir la búsqueda. Claro, santón. Llegarán en cualquier momento. ¿Estás listo? Ah, estás aquí. ¿Qué tal? Muy bien, querido. El comandante en jefe debe sentarse a mi derecha. Y creo que pondremos a su ayudante ahí. Desesperar en el jardín. Ahí, hijo Mané. Hasta ahí, coronel. Tikei. ¿Quién eres? Me envía Mabu Bali. ¿Mabu Bali? Habla. Mabu Bali dice que ya tiene preparado el pedigrí del semental blanco. Yo estaba siendo arrastrado a algo que no comprendía, pero que me gustaba. Mi curiosidad en aquellos tiempos era feroz, y aún lo es. Buenas noches, señor. Buenas noches. Me concede 5 minutos. ¿Tiene que ser ahora? Antes de que la estaban le reclamen. ¿Grogan también? Claro. Vamos, Grogan. Hace tiempo que sabemos que están consiguiendo rifles que provienen del otro lado de las montañas. Pero esto prueba que ya han firmado un acuerdo con Rusia. ¿Cuáles son exactamente los reinos implicados? Los británicos temían que aquellos hindúes se convirtieran en marionetas de los rusos y estaban decididos a detenerlos. ¿Tiene el ejército alguna posibilidad de atacar, coronel? En absoluto. Es un terreno muy escarpado. ¿Qué estarán planeando los rusos? Si fuera en el Khyber lo entendería. Es el único paso para entrar en la India, pero en esos montes. Si he de serle franco, yo me hago esa misma pregunta. Podemos averiguarlo. Lo intentaremos, señor. Bien, les demostraremos que somos los amos. Advierta a las brigadas de Pind y Peshawar. ¿Dónde está el regimiento de Maverick? A 2 días de marcha hacia el sur, señor. Bien, empiecen inmediatamente. Mande esos cables ahora. Sí, señor. Espero que un pequeño ataque sirva como truco. Vaya, esto es mejor que lo de las mujeres. Mm.
¿Cómo reconoceremos tu río cuando lo encontremos? Cuando lo vea, mi señor Buda me lo dirá. Si es necesario, lo hará brotar instantáneamente debajo de mis pies. Mira. Mira. La mataré. ¿Por qué no dejará que siga viviendo? En su otra vida ha debido de hacer un gran mal para regresar bajo esa forma. Ten piedad. Todos estamos juntos en la rueda de la vida. Ven. Yo no me muevo. Ven, no va a hacerte daño. Shh. Sé que los Antones no son como los otros hombres, pero tú... Tú me avergüenzas. Nunca he conocido un hombre como tú. Ni yo he tenido jamás un discípulo como tú. Tan impulsivo. Y sin embargo, tan pendiente de mis necesidades. ¿Por qué te consigo buena comida? Y también porque siempre escuchas lo que te digo y lo vas almacenando en tu cabeza. Sería un estúpido si no lo hiciera. ¿Nos vamos ya? Tenemos que encontrar el río. Y un toro rojo. Tengo mucho que aprender. Descansa aquí, Santón, mientras voy a buscar algo de comer. No hace falta dinero. Veremos lo que podemos hacer con mi ingenio y tu santidad. Oh. ¡Alto! Aquí hay agua. Me han transportado como un saco de arroz desde Kulu a este abrevadero de monos. Y ahora esos chacales que se llaman a sí mismos criados me dejan morir de hambre. Ay, todo porque mi hija no puede tener descendencia. En el palacio de mi padre he visto criados como vosotros condenados a ser pisoteados por los elefantes. ¡Banshee! Dale de comer y haz que se calle. ¡Vamos! Una tropa de micos me serviría mejor que esta chusma de bastardos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete de aquí, mendigo! Un viejoso como tú no es nadie para darme órdenes. ¿Qué era tu madre, una rata pestosa? En mi país esto le llamamos el principio de una amistad. Lárgate, mocoso, o te comerán los buitres. Nunca mientras tengan carroña como tú. Ah, estoy salvado de un gran pecado. ¿Por qué no se le da una paliza a ese mendigo? Es una viuda. Y supongo que muy rica. La hija de un rajá. Probablemente de las colinas del norte. Nieves del norte. Quiere que su hija tenga descendencia. Por eso está aquí. Va de peregrinaje y quiere bendiciones. ¿Hablará el santón con mi señora? Tal vez. Pero antes debo prepararle la comida. Me ocuparé de eso si se me permite. Se te permite. Yo hablaré mientras tanto con tu señora. Disculpa,
quiere hablarle. Deja que se acerque. ¿Princesa? ¿Princesa? ¿Quién me llama princesa? ¿Eres tú el discípulo del santón? Hace un momento solo era un mendigo. ¿Y como tal hablaste? No soy sorda. Un hombre gran reina debe defenderse siempre, si no quiere que la maldad le aplaste. El mocoso mendigo es un filósofo ahora y un adulador. ¿Vendrá a verme tu santón? Mi santón no reparte ni hechizos ni bendiciones. Su mente se ocupa de cosas más elevadas. Entonces él y yo discutiremos esos asuntos más elevados. Me ocuparé de que venga cuando haya comido. Antes de que haya comido. Lo intentaré. Viaja hacia el sur, nuestra ruta. Supongo que quiere hechizos y bendiciones para su hija. Y esos asuntos no forman parte del camino verdadero. Solo una pequeña bendición, santón, y comeremos bien durante muchos días. Serás tratado con todo el honor y toda la consideración posible. Este viaje te dará bendiciones, bendiciones. Descansarás y tendrás paz muy pronto. Incluso comerás algo. Tenemos asuntos que discutir. Podemos aprender el uno del otro. Tú encontrarás tu río cuando quiera Buda, nuestro señor. ¡Oh, cómo puedo soportar este viaje por más tiempo! ¿Dónde vas, Antón? ¿Qué hacen ahora esos perros? ¡Ay, ten cuidado con los bueyes! ¡Ten cuidado! Dicen que el marido de una mujer charlatana será recompensado en el más allá. ¡Santón! ¡Santón! Ven a sentarte en mi carruaje y descansa. Tal vez tu río discurra más allá del poblado. Hay cosas de las que tenemos que hablar, Santón. Agáchate. Mi criado te traerá comida. Ven, Santón. ¡Santón! Ya has caminado bastante. Santón, descansa. Toro rojo sobre un campo verde. Los 900 demonios. El principio de mi fortuna. ¡Aprisa, ayuda! ¡Un ladrón! ¡Soltadme! ¡Soltadme!
Llevadle a mi tienda. Hablaré con él. Pero si es solo un niño. Está bien, podéis dejarle conmigo. Bueno, ¿qué tienes que decir en tu descargo? Que no soy un ladrón. ¿No? ¿Y qué estás haciendo aquí? Deja que me vaya. Soy discípulo de un santón y me está esperando. ¡Dámela! ¡Por favor, dámela! Ah, debe ser muy importante cuando no te vas sin esto. ¡Dámela! ¡No la he robado! ¡Es mi profecía! ¡Es mi fortuna! Tu fortuna, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¡Tú sí que eres un ladrón! ¡Tú eres un ladrón de verdad! ¡Sargento mayor! Voy a buscarle, señor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Kim. ¿Dónde está tu padre? Muerto. ¿Y tu madre? Murió al nacer yo. Esos papeles eran de mi padre y él me los dio. Ah, sargento mayor. Señor. Mire esto. ¿Qué opina? Bueno, está muy claro, señor. Es el hijo del sargento O'Hara. Exacto, yo mismo le bauticé. Aquí dice que se llama Kimball. Él afirma que se llama Kim. Sargento, creo en los milagros. Circulaban rumores de que el chico vivía, pero nadie le había visto jamás. Y ya sabe cómo son para los rumores en este país. Bueno, amiguito, esto es lo que tu padre quería para ti. Que vinieras al campamento del que él desertó y que vivieras como un chico blanco. Esta es tu fortuna. No, no es mi fortuna. No soy blanco, no soy blanco. Yo soy el discípulo del santón. ¡Ja! El discípulo de un santón, ¿eh? Se ha aprendido los trucos hindúes. Está fuera del campamento. Mi santón vendrá. Y cuando venga, dirá que no he robado nada. Ni soy un hombre blanco. Solamente soy su discípulo. ¿Crees que hemos nacido ayer, jovencito? Vaya a buscar a ese santón, sargento mayor. Son todo mentiras, señor. Saldremos de dudas si lo busca. Está por allí. Búsquelo donde dice el chico. Como quiera, señor. ¿Sabes lo que piensa? Que todos los chicos hindúes son embusteros. Estoy seguro de que eres capaz de mentir, pero ¿por qué inventarte un santón? Vamos peregrinando juntos. Yo le quiero. Y él me necesita. ¿No deseas vivir como un chico blanco? ¿Ni ir a una escuela de blancos? ¡Pero si yo no soy blanco! ¡Mira! Eso no es más que el sol. ¡No! Quiero irme con mi santón ahora mismo. De modo que has hallado tu fortuna y no te gusta. Pues no vamos a perderte otra vez ahora que te hemos encontrado. Aquí está el mendigo santón, señor. Saludos. Saludos. ¿Qué pasa, amigo de todo el mundo? Este soldado vino hasta mí y me trajo. Me han cogido y no quieren soltarme. Dicen que no soy tu discípulo. Díselo tú. Santón, este chico es blanco. Su padre era blanco y ahora debe volver a su propio pueblo. Ellos quieren mandarme a una escuela de blancos y yo no pienso quedarme. Además, tenemos que encontrar juntos mi río. ¡Sí! Está demostrado que eres de raza blanca. Me temo que sí. Dime la verdad. Es verdad, santón. ¿Y cómo voy a encontrar ahora mi río? Lo buscaremos. Lo buscaremos juntos. El pecado es mío. Por la ley de la perfección debo liberarme de todas las ataduras humanas. Pero olvidé la ley. Me deleité con tu deleite. Quise estar siempre contigo hasta el fin de mis días. Y ahora sufro un cruel y duro castigo porque quieren separarte de mi lado. Y tal vez ya no encuentre mi río jamás. Ellos no pueden retenerme mucho tiempo.
Donde tú vayas, yo también iré. ¿Cuál es la mejor escuela de blancos de toda la India? Supongo que la de San Javier, en Lucknow. ¿Y cuánto cuesta mandar a un chico allí? No es barata, 200 o 300 rupias al año. Escriba la escuela por mí, en su nombre, y yo mandaré el dinero. ¿Lo hará? Los monjes somos pobres, pero mi monasterio tiene dinero. ¡No, Santón! Si pagas, no tendré más remedio que ir a la escuela, y nosotros no queremos eso. No importa. Es así como debe ser. No me olvides. ¡Cuidado! ¡Santo, no te olvidaré! ¡No! ¡Izquierda! 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 ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Lista, jefe! ¡Atención, pelotón! Cabo Bruce. Queda usted arrestado. Campamento de Umbala. ¡Alto! ¡El rifle por encima de la cabeza! ¡Vamos! ¡Marcando el paso en el sitio! ¡Vamos, marca el paso! ¡Esas rodillas más altas! El descubrimiento de mi identidad no me dio la felicidad que esperaba, sino una tristeza de la que creí no poder liberarme. Abróchate la camisa, O'Hara. Has hecho un desastre. Nos han ordenado que te perdamos de vista y hace demasiado calor para complicaciones, ¿sabes? No te hagas ilusiones. Jamás escaparás, y menos con ese uniforme. Los británicos estaban decididos a convertirme en uno de ellos. Antes de ir a la escuela, me hicieron tambor del ejército. El amor del Said Bruce por Indra le había hecho caer en una trampa similar, aunque para él debía ser terrible. Soy yo, Kim. ¿Te has enrolado en el ejército? Estás loco. Me han obligado. Escápate. Ayúdame. ¿Y cómo pretendes que lo haga? Escribiendo una carta por mí. ¿A quién? A Mahbub Ali, el comerciante de caballos. Dile solo que estoy aquí. Bien. ¿Y cuándo te la doy? Sé dónde están los calabozos. Yo te buscaré y se la daré al mensajero de la puerta. Si consigues irte, díselo a Indra. No lo sabe. Me van a mandar a las colinas. Me quieren lo más lejos posible. O mejor aún, muerto. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!
Nunca comprendí por qué desertó Bruce en realidad. Creo que ni él mismo lo sabía. ¿Sería su amor por Indra o la idea de matar a gente inocente? En cualquier caso, tuvo que sufrir mucho. ¡Tú! ¡O'Hara! Ponte de pie y saluda a un oficial. Mírale, sentado en el suelo. Es cierto, un Saib nunca se sienta en el suelo. ¡Saib! ¡Corre! ¡Vamos! Gracias, Mahbub Ali. No sabía que vendrías a por mí. ¿Creía el Saib que le abandonaría? Vuelve a llamarme Saib y te arrancaré la lengua. Oh, misericordia, Saib. Mira, un oficial. Eso parece. A ese oficial le conozco. Le di el mensaje del pedigrí. ¿Ah, sí? Hola, Mahbub Ali, viejo canalla. ¿Cómo va el comercio de caballos? No es negocio para el hombre honrado. Los rajas de las colinas han estado comprando caballos rusos. Sí, eso he oído. A propósito, lo del semental blanco está solucionado. Iré a las colinas a enterarme de lo que está pasando. Me han dicho que tienes un potro de polo que puede interesarme. Y lo tengo. Es joven. Le irá muy bien para el juego. Todos tus caballos son perfectos. ¿Dónde está? Aquí. Hace poco tiempo le llevó a Umbala el mensaje del semental. Pero si es un Saib. El regimiento lo atrapó y le puso el uniforme. Pero cámbiele las ropas y tendrá de nuevo un chico hindú. Algunos potros parecen haber nacido para el juego, Saib. Sí, ya comprendo. Pero pueden estropearse si los obligan a tirar de un carro. ¿Estás sugiriendo que me encargue de su entrenamiento? Si el Saib está de acuerdo. ¿Vendrás conmigo, jovencito? ¿Cuánto dinero te ha pagado el hombre blanco? Confía en tu toro rojo. No todos somos tan desleales como tú crees. Antes confiaría en una serpiente que en una ramera. Y en una ramera antes que en Mahbub Ali. Huele bien, ¿verdad? Mi esposa dice que es mejor olerlos que fumarlos. Está equivocada. Es mejor fumarlos. No creo que te hayas fumado nunca un cigarro así. Solo cuando he podido robarlos. Te ruego que me perdones, O'Hara. ¿Sabes por qué vas a ir a la escuela? ¿Y por qué Mahbub Ali te traicionó? Dijo que debía confiar en mi toro rojo. ¿Y confías? No lo sabes. Y no te culpo. Pero Mahbub Ali confía en ti. Por eso estamos hablando. Tanto a él como a mí nos interesan las personas que pueden fingir ser otras personas. Gente que puede meterse entre los enemigos de la India y averiguar lo que están haciendo. Eso es muy fácil. No necesito ir a la escuela para hacerlo. ¿Sabes de quién es esta carta? De tu lama. ¿De mi santón? Para el capellán de tu escuela. Ha mandado dinero. ¿Dónde está? El remite dice templo de Tirthankar Benares. Por favor, sepa que este chico es como la niña de mis ojos. Le mandaré 300 rupias al año. Si Dios Todopoderoso quiere.
El capellán tenía sus dudas respecto al acuerdo. Si mi lama dice que me dará el dinero, me lo dará. Tú y yo lo sabemos, pero el capellán no conoce la India como nosotros. Mi santón está en Benares. Si es que no te estoy mintiendo. Claro que nunca podrás saberlo, porque no sabes leer. ¿Ves ahora por qué tienes que ir a la escuela? El mensaje que llevaste a Umbala era de un hombre muerto. ¿Cómo podría haberlo mandado si no hubiera sabido escribir? Si aprendo esas cosas, ya no tendré que llevar más uniformes ni estas botas. Claro. En la escuela te encontrarás con chicos que desprecian a los hindúes. Eso es algo que no debes aprender. Perros. Estamos de acuerdo. ¿Te apetece un cigarro ahora? Despreciar a la gente de color es de ignorantes. Y no hay pecado más grave que la ignorancia. Un sahib debe gastar dinero. ¡9 rupias! Una última cosa. Esta conversación jamás ha tenido lugar. ¿Qué conversación? ¡Pare! ¡Pare! Llevo esperándote aquí más de día y medio. Creí que estabas en Benares. He venido para verte. ¿Para verme? Pero no porque te tenga cariño. No, 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 no. Eso no es parte del camino. Sin embargo, debo ver si el dinero está bien empleado. A menudo he pensado en ti, Lama. He deseado que estuviéramos juntos. Yo también. Pero tal vez en tu escuela te olvides de mi búsqueda y de mí. ¿Cómo habría de olvidar a mi padre? No llores. Todo deseo es ilusión. Vete a la escuela. Quiero ver cómo te alejas. Vete. Antes de que se me parta el corazón. ¿Volveremos a vernos? Claro que volveremos a vernos. Soñé que jamás encontraría mi río si no venías conmigo. Esperaré y cuando llegue el momento. Volveremos a vernos. ¿Qué haces cuando no hay nadie que te quite las botas? Eso no sucede muy a menudo. ¿Qué tal los modales de tu rajá últimamente? Aquí no hay nada digno de llamarse caballo. El gran rey es un juez perfecto. ¿Por qué me has traído estas cabras? He tratado de comprar caballos rusos. Caballos cosacos de Fargana. ¿Puedes conseguirme alguno? Comerciar con Rusia es imposible. Los británicos... ¡Ah, Dios maldiga a los británicos! ¡Ya los rusos! ¿Por qué usa mi tierra como campo de batalla?
Unos comerciantes han muerto en los pasos por culpa de la reina Victoria. ¿Por qué mandará armas? ¡Que se meta en sus asuntos! ¿Y qué tienen que ver los rusos? Ellos no mandan armas. Pero hacen promesas que no cumplen. H-A-R-A. Deletrea, estúpido. Bueno, ¿quién de vosotros puede señalarme la O? O'Hara. Bien, ¿qué más puedes decirnos? Aquí está Delhi, y aquí Lucknow, donde estamos, y aquí los Himalayas, las altas colinas donde viven los lamas. ¡Oh! ¡Ay, es estupendo el discípulo perfecto! ¡Es estupendo! Háblanos del perfecto discípulo. Escuchar y aprender. El perfecto discípulo siempre sabrá dónde encontrar comida. Y siempre será buena comida. Sabrá dónde comprar los billetes del tren, y esto es un gran misterio. Sabrá cómo hablar a las personas del camino, a los ricos y también a los pobres. Aunque tal vez no con las serpientes. No. Con las serpientes, no. Mira, ha vuelto. ¿No te lo dije? Pero aún no soy millonario. Oh, ¿es niño? Por supuesto. Fuerte como un toro, imagino. Fuerte como un toro. ¿Y tú? Tengo noticias de tu hombre. ¿De verdad? Sí. ¿Lo has visto? ¿Cómo está? Estaba bien cuando le vi. Estaba en Umbala. Pero fue trasladado. Mi padre ha muerto. Y mi madre también. Todos mis hermanos. ¿Dónde has estado, amigo de todo el mundo? Por ahí, visitando a mis amigos. Viudas ricas y ancianos lamas. Viendo el paisaje de la India. Sube, cuéntame. En la escuela me había convertido en un Said, pero fuera de ella mi alma estaba sedienta de aventuras. Y para mí, Mahbub Ali era una aventura. Le conté al coronel que volvías a salir. Estaba preocupado,
Pero le dije que un potro necesita corretear siempre que vuelva. Yo voy cuando quiero ir, Mahbub Ali. Cuando mi santón me dice que debo hacerlo. No cuando ellos me lo ordenan. ¿Lo saben ellos? Creo que ya sí lo saben. Odio esa escuela tanto como a las cobras. Si yo decidiera no volver allí, ningún hombre podría cazarme jamás. Cierto. ¿Y qué decide mi señor? Que sí. ¿Por qué? Porque creo que tú y el coronel estáis jugando a un juego que puede gustarme. ¿Un juego? Tal vez no sea exactamente un juego. ¿Entonces qué es? Es lo que la gente llama servicio secreto. Así lo llaman los oficinistas en Londres y en Delhi. Pero no estabas descaminado. A mí me gusta llamarlo el gran juego. Yo lo llamo espiar. Y vosotros me necesitáis porque no soy ni blanco ni negro. O ambas cosas. Ambas, si yo quiero. Ninguna, si yo no quiero. ¿Y qué eres tú en tu mente? Soy Kim. Solo Kim. Pues sigue así. Pero recuerda que si hablas de esto con quien no debes, beberás dos veces. Tal vez tres, pero no más de tres. Eso lo sé. Espero que sepas que tú podías haber muerto una noche y que yo podía haber ganado mucho dinero. Solo tenía que haberle enseñado cierto papel a un hombre que registraba tu establo con un cuchillo en la mano. Mi vida está en tus manos. Y la tuya en las mías. Y creo que la mía está a salvo. La mía también. Me ha guiado a lugares extraños ese toro mío. Y verás otros más extraños. Así que, hasta que empiece de nuevo la escuela, ¿seguirás tú solo por ahí? ¿O vendrás conmigo a las colinas, con mis caballos? ¿Las colinas? Nunca he visto las colinas. Te divertirás en Simla. Pero si seguimos hasta las altas colinas. Yo sí, tú te quedas en Simla. Llévame contigo. Yo no llevo a un potro a medio entrenar a un partido. Haré lo que se me diga y aprenderé. Yo te recomendé. Soy responsable de ti. De momento harás lo que yo te diga. ¿Y qué puedo hacer en Simla? Transformarte en un chico blanco y buscar al Sahib Lurgan. He venido para estar contigo, no con Sahib. Lurgan no es como los otros Sahibs. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo descubrirás. Recuerda una cosa cuando estés con él. Todos tienen que obedecerle siempre. Adelante. O'Hara. Me manda Mahbub Ali. Y aquí estoy. Ya sé que estás aquí. Hemos estado esperándote. No tengas miedo. ¿Por qué habría de tener miedo? Es hora de dormir. Esta noche dormirás aquí. ¿Aquí? Es una orden. Mahbub Ali dijo que tenía que obedecerte. Si no, yo no dormiría aquí. Ahí abajo. ¿Tienes la boca? Ahora podemos dormir en paz, señor Lurgan.
Ve a buscar agua, por favor, O'Hara. Tírala. Si la tiro, ¿se romperá? Tírala. Me han dicho que tenía que obedecerte siempre, pero... Tírala, he dicho. Le dije que se rompería. ¿Se ha roto? Mira. Mírala otra vez. Mira ahora. ¿Ves el trozo grande? ¿Lo ves? Míralo. Obsérvalo. Cuidadosamente. ¿Lo estás observando? Mira. ¿Lo ves moverse? Está empezando a levantarse lentamente. Ahora mira. Los otros trozos están empezando a unirse. Se van uniendo. Lentamente. No, yo la rompí. Está rota, yo la he visto. Se está moviendo. Se está moviendo muy despacio. Ya lo veo, pero es mentira. Es falso. Es magia, magia de bazar. Es tan fuerte. No quiero mirar. No quiero mirar, no, no. Luego pensaré en otra cosa. Que no lo veré. 2 por 3 son 6, 3 por 3 son 9, 4 por 3 son 12, 5 por 3 15, 6 por 3 18. ¡Está rota! ¡No! 4 por 3 ya está unida. ¡Está rota! ¡No! 7 por 3 21. ¡No! ¡Está rota! ¡Está rota! ¡No! ¡Está rota! ¡Mírela! La primera persona que se ha impuesto al deseo del Sahib Lurgan. Un muchacho. Hay 5 piedras azules, una grande, una más pequeña y 3 más pequeñas. 4 piedras verdes, una con un agujero. Hay... una amarilla a través de la cual puedo ver una con forma de tubo. Hay 2 piedras rojas y... ¿ya van 15? No, se me olvidan 2. La otra era... era de marfil, pequeña y parduzca. Y la otra era... Un momento. ¡Déjame! Todo a su tiempo. ¿Nada más? Ahora tú. Primero, 2 estupendos zafiros, el más grande mellado en el borde. Una turquesa plana con vetas negras y otras 2 que tienen una inscripción. Una de ellas con el nombre de Dios y la otra no puede leerla bien porque está resquebrajada. Debe provenir de un viejo anillo. Hay 4 magníficas esmeraldas, una un poco labrada y la otra perforada en 2 sitios. Y una vieja pieza de ámbar alargada. Bien. ¿Ves? Todavía tienes algo más que aprender, jovencito. ¿Qué importan las piedras? Todo importa. Incluso que sepas que no has empezado a estar listo para el juego. Observa, O'Hara. Observa y procura recordar. Calle de las floristas. Díselo. Ahorcan a los desertores. Lo sé. Pero yo no valgo para matar. ¿Se lo dirás? No está mal. Nada mal. Un toque más de ceniza ahí, pero sin pasarse. Aunque debías haber tenido opio para los ojos. No está mal. El disfraz es muy importante. Con habilidad,
podría ser un chico hindú de nuevo. Sahib, usted no es como los otros Sahibs. Gracias a Dios. Quiero contarle una cosa. ¿Sí? Es un asunto confidencial. ¿A qué esperas? Hay un hombre en esta ciudad que ha abandonado el ejército. Un hombre blanco. ¿Un desertor? No podía matar a los hindúes porque los ama. Excelente. ¿Le ayudará? Dime lo que... Luego me lo dirás. No te muevas. Es un amigo. Le gastaremos una broma cuando haya pasado. Finge que eres un mendigo. Oh, visión de grandeza, montaña de humanidad. Ruego a los dioses que te concedan un corazón tan grande como tu panza y que tengas piedad del pobre que se arrastra ante tu poderosa sombra. ¿Y esto sin drogas? Exacto. ¿He ofendido acaso tu inmensidad? No permitas que el elefante aplaste a la hormiga en su justificada ira. Creo que me estás tomando el pelo, chico. No pretendía ofender. Y no me has ofendido, O'Hara. Permite que me presente. Hori Babu, a tu servicio. Debo felicitarte sinceramente. Eres un gran cómico transformista. Y creo que estás a mitad de tu entrenamiento. Hay que agilizar el proceso. Acaba tus estudios lo antes posible. En cuanto O'Hara esté listo, haré una petición oficial para disponer de sus servicios. ¿Es de los nuestros? Sí. Me enorgullezco de servir al Departamento de Inteligencia de Su Majestad. Una buena oferta. Ese trabajo te proporcionará mucho dinero en ciertos cuarteles. ¿Y viviría para disfrutarlo? Solo bebería dos veces más. Tal vez tres. Lo sé. Cambiemos de tema. Esta conversación me pone nervioso. Personalmente, señor O'Hara, me gusta ver sonreír a la gente. Parece ser que hay algo en mi persona que divierte a todos y que yo cultivo. Piensan que estoy rematadamente loco. Y es muy práctico, porque los locos no atemorizan a las personas. La gente atemorizada es muy peligrosa y no me gusta nada el peligro. ¿Y si hablamos de la cena? ¡Oh, mucho mejor! Soy diplomado en arte y cosas parecidas por la Universidad de Calcuta. Hazme caso, O'Hara. La educación es fundamental. Acelera tus estudios. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Hombre podría vivir toda su vida entre estos callejones sin que pudieran encontrarle nunca. A menudo pienso que la mitad de los secretos de la India encuentran morada en estas calles. Secretos valiosos. Si pudieras acercarte a ellos. Jamás aceptarían a un hombre blanco. Lo harían en determinadas circunstancias. ¿En qué circunstancias? Oh, si fueras presentado por el joven O'Hara, o bien, si el hombre blanco fuese... Disculpa. Debe ser el invitado a quien quiero que conozcas. Thank you.
como te iba diciendo, o bien si el hombre blanco se casara con una hindú. Traemos las más sinceras condolencias personales del zar ante los problemas de los rajas vecinos. ¡Qué cobardía atacar poblados indefensos! Como me dijo el propio zar, ¿es así como los británicos tratan a sus aliados? Los rajás que más han sufrido han sido los que le escuchan a usted. Es usted muy sagaz. Por eso quiero que conozca al señor Göring. ¿Estudia geología, Alteza? ¿Geología? ¿Sabía que las rocas de estas montañas contienen fósiles de animales marinos? A cientos de metros sobre el nivel del mar. A muchos miles de kilómetros del mar. ¿El mar? Si podemos probarlo, sabremos cómo se formó el Himalaya hace millones de años. ¿Y el nombre de Bunar se asociaría al mundo de la ciencia? He encontrado esto cuando veníamos. Un fósil marino. ¿Del mar? Pero necesitamos más muestras, cientos. Pero el invierno se acerca y las montañas se cubrirán de nieve. Queríamos haber estado aquí antes, pero nos entretuvimos. Si hemos llegado demasiado tarde... Dentro de una semana los pasos altos se estarán cerrados. Ni siquiera ahora podrían llevarse su equipo. Volveremos la próxima temporada. ¿Pero y el equipo? Bueno, podríamos dejárselo a usted. ¿Estaría seguro? Lo encerraré bajo llave. Y así podríamos volver en cuanto fuera posible, ¿no le parece? Dos hombres viajando solos. Tardarían semanas si viajaran con el equipo. ¿En marzo? Sí, en marzo. Y entonces podríamos estar en la etapa final antes de que los británicos lo supieran. Servicio Secreto Británico, Delhi. ¿Algo más de E-23? No, hubo un mensaje comunicando que tenían la prueba. Eso fue hace 5 semanas. ¿No hay detalles? No. ¿Y nada desde entonces? Nada. Tal vez solo esté escondido. No. Estamos perdiendo muchos hombres. 12 después de Navidad y ahora este. Lo que hace el asunto del muchacho mucho más urgente. O'Hara es demasiado joven, pero... Yo no lo creo así. Conozco bien al chico. Durante las vacaciones ha estado conmigo o con Sahib Lurgan. Creo que está preparado. Y se hartará de la escuela si se le retiene mucho tiempo. Explotará. Nadie podrá cazarle. ¿Estás listo? Toma. Esta es tu iniciación. ¿Qué es? Esto te hace un jugador del gran juego. Es un modo de identificar a los del departamento. ¿Qué departamento? Mahbub Ali le llama el gran juego. Yo le llamo el departamento. Ahí tienes la diferencia esencial entre nosotros. De parte del departamento, tengo el honor de entregarte una caja de pinturas para hacer mapas e incluso para los disfraces, si hiciera falta. Y un pequeño botiquín, toma. Objeto muy práctico en situaciones apuradas, créeme. Ah, ya lo verás más tarde. Primero, un regalo de Lurgan. El atuendo necesario para parecer el auténtico discípulo de cierto lama. Buena tapadera para un jugador del juego. Vamos, póntelo. Y una cuestión final que podría ayudarte a salvar tu precioso pellejo o el de otra persona. La contraseña. La prueba para distinguir a los verdaderos de los impostores. ¿Me escuchas? Llevarás la conversación al terreno de la comida, como hacen todos. Y amablemente preguntará si profesan una religión que prohíba comer carne de cerdo. Esta es la clave. Puede ser que la pregunta te la formulen a ti. La contestación es la siguiente. No hay religión cuando a un hombre le apetece comerse un buen cerdo. Dilo. No hay religión cuando a un hombre le apetece comerse un buen cerdo. No. Si dijeras eso,
Te mataría en el acto. Créelo. ¿Por qué? No has hecho la pausa. El secreto está en la pausa. No lo has notado porque no has escuchado con atención. Comerse un buen cerdo. Dilo. ¿Comerse un buen cerdo? Di toda la frase. Muchas vidas dependen de ello. No hay religión cuando a un hombre le apetece comerse un buen cerdo. Bien, practícalo. Comerse un buen cerdo. Y en caso de que las palabras fallen, conviene estar preparado. ¿Es para mí? Considéralo un regalo de tu toro rojo. Llévala pegada a la piel para que se mantenga engrasada. ¿Qué sucede? De pronto he pensado, ¿quién es Kim? ¿Quién soy yo? ¿Discípulo o espía? ¿Blanco o negro? ¿Quién soy yo? Te pregunté eso una vez. Y tú dijiste, soy Kim. ¿No es suficiente? Perfecto. Es difícil creer que seas santo. Ve con tu lama para que sea verosímil. Santón. Has venido. He soñado contigo. Soñé que venías. Mira. Dibujé esto para ti. Es la rueda de la vida. No hay muchos hombres que puedan dibujarla de memoria. Mira. ¿Ves? Los cielos donde habitan los dioses y nada importa. Los infiernos donde moran los demonios y en medio toda la gente yendo y viniendo. Tú y yo. Tú y yo. Ya lo he visto todo. Todo menos mi río. Has debido recorrer un largo camino. Aprendí a amar el tren. Hace mucho ruido y huele mal, pero es rápido y seguro. Tal vez ya no me necesites más. La búsqueda te necesita. El tren. ¿Qué te ha pasado? El tren me ha tirado. ¿Te ha tirado? Estaba borracho. Ese tren corta como un cuchillo. No te miento, fue el tren. Muéstrame las heridas. Tengo algo para curarlas. Llevo unos ungüentos aquí. ¿Cuándo has comido por última vez? Hace 2 días. Un buen cerdo te devolverá las fuerzas. ¿O acaso tu religión te prohíbe comerlo? No hay religión cuando a un hombre le apetece un buen cerdo. Vamos al tren. Te pondré el ungüento allí. Thank you.
ver de misericordia, Saltón. Dejen que nos sentemos. Nuestro amigo tiene la peste. ¿La peste? Sí, le llevamos a su casa para que muera entre los suyos. ¡Fuera! ¡Fuera! Aquí no tenemos sitio. La maldición caerá sobre vosotros por no tener caridad con un enfermo. Podían haberme matado. Tal vez vieran llegar a tu Santón. Pero habrá más esperando cuando lleguemos. ¿Quiénes son? Reciben órdenes del zar. Yo vi una carta que lo explicaba todo. Traté de robarla, pero... ¿Quién la tiene? El hijo del Rajá de Nagpur. Si me matan en Delhi... Dile al coronel que siempre la lleva encima. No te matarán en Delhi. ¿Eso lo has aprendido, tal vez, del hombre blanco? Así es, Lama. Es algo que puede arrebatar a un hombre de las puertas de la muerte. Oh, arrebatar a un hombre de las puertas de la muerte, cambiando su apariencia. Eso no lo entiendo muy bien. El opio te cambiará los ojos. Esa fue mi primera oportunidad de utilizar lo que había aprendido. ¿Y qué oportunidad? Ser capaz de salvar la vida de un agente amigo. ¿Pero qué nos esperaba en Delhi? Yo dudaba de que pudiera arreglármela solo. En Delhi, el Sahib Creighton halló la solución. Nos arrestó a los dos. Pero a mí se me permitió ir con mi lama en busca de su río. ¿Has visto esa carta? Sí, señor. Ya estaban planeando algo. Pero no harán nada hasta que reciban la señal del norte. El problema viene del norte. ¿Del norte? La carta decía, lo sabrás inmediatamente. Actúa enseguida y no esperes más instrucciones. Ocurrirá en el norte y será sabido inmediatamente. A más de 3.000 kilómetros. ¿Por qué vienes si todavía es invierno? Quiero comerciar con los rusos. He oído que este año regresarán pronto. Aún no han llegado. En cualquier caso, esos hombres no son comerciantes. ¡Qué manera de perder el tiempo! ¿Cómo va a ser una pérdida de tiempo si te veo a ti? Estudia las rocas, según dicen. ¿Y tú lo crees? No lo sé. Han dejado aquí unas cajas muy grandes encerradas en la habitación que tenemos debajo. Más rifles para el Rajá, posiblemente. No creo. El Rajá ha jurado no abrirlas y los rusos se han llevado la llave de la puerta. Son espías. ¿Espías? Kosselsky, tal vez. Pero Gorin, no. ¿Gorin? El nuevo... Mahbub Ali, sabes que me gustas mucho. Y me haces muy feliz. Pero si viene Gorin, mi puerta estará cerrada para ti. Me gustaría conocer al tal Gorin. Debe ser todo un hombre. Es muy, muy tierno. No como tú.
¿De dónde vienes? De atender a mi caballo. No está acostumbrado al frío, ni yo tampoco. Ve, ya estoy lo bastante caliente para los dos. ¿Y para el caballo? ¡Ten más cuidado, imbécil! ¡Contrólate! ¿Cuántas mulas más tenemos que perder? Ya se han ido dos. Si perdemos está otra, bien. No podemos está hacer bien, trabajo. Lo sé. Y la que no se va resulta que... ¡Lo sé! ¡Ah! No vamos a conseguir nada gritando a los hombres. ¿Por qué no? Son muy lentos. Teníamos que haber llegado hace semanas. No van a estar muy contentos en San Petersburgo. La casa de la viuda, Saharanpur. El doctor te dará una medicina para ponerte bien. A mí me dio unas pastillas que funcionan estupendamente. ¿Quién es? El santón de la colina y su discípulo están aquí. ¿Qué? La providencia le ha enviado. Ahora, mi pequeño príncipe, sanarás por fin. El santón... conoce los hechizos y tiene poderes. Él te curará. ¡Preparad unas habitaciones! Las mejores. Matad cuatro pollos. Yo misma cocinaré para el santón. No nos quedaremos mucho tiempo. El tiempo es suficiente para llenar la barriga y una bolsa de comida. ¡Santón! ¡Te manda la providencia! ¡Ven! ¡Ven con mi nieto! Cuidado, discípulo. Incluso un verdadero seguidor del camino puede ser embaucado por una mujer así. Me alegro mucho de volver a verte, señor O'Hara. Solo tenemos para continuar los mensajes en clave de Mahbub Ali y los servicios de tu humilde siervo. No es una buena base para una empresa tan grande. ¿Y tú quieres que yo ayude? No interpretes mi súplica como una orden. Oficialmente aún no estás de servicio. Pero esos hombres están allí tramando algún crimen y Mahbub Ali no puede volver. Así que yo tengo que seguir adelante. Por eso te pido, como un favor personal, que me acompañes. La misión es urgente y peligrosa. Nadie va a reprocharte que te niegues. Yo no quiero negarme, pero debo quedarme con mi santón. Es una promesa. Además, su río está aquí, en la meseta. ¿Estás totalmente convencido? Se lo diré a él. Colinas de Bunar. Así que convencí a mi santón para volver a las colinas. Es muy difícil encontrar a dos hombres en este terreno. No tanto. Mahbub Ali habló de Bunar. Y solamente hay un camino hacia Bunar. Nuestros amigos deben estar en él a menos que hayan llegado a la ciudad. ¿O más allá? Oh, más allá no. El camino se acaba. Termina en un paraje donde...
Debes estar en Bunar esta noche. Y esta noche hay que averiguar lo que hay en esos paquetes. Dios mío. ¿Qué pasa? Creo que sé lo que son. Si no me equivoco... Dímelo. No. Hay que confirmarlo. Las conjeturas sobran. Esta noche tienes que entrar en esa habitación, pero ten mucho cuidado. Santón. Santón, es hora de continuar. Escucha. A partir de ahora, iré delante y solo. No deben vernos juntos en Bunar, pero no me pierdas de vista. Llevaré abierta la sombrilla. Se ve desde muy lejos. ¿Tienes las llaves maestras? Bien, entonces me voy. Si una vez allí necesitas verme, estaré vendiendo medicinas en el bazar. No lo olvides. Vamos, los porteadores se han ido. Tantas noches de invierno sin ti y ahora vuelves a irte. Regresaré. ¿Cuándo? ¿El año que viene? ¡Gorin! ¿La lengua? ¿Dónde te duele exactamente? Deja que te lo dibuje. ¿Has visto antes esa escritura? No, pero recuerdo las formas. Es el nombre del mercader que proporciona el material. Y esa es la ciudad donde comercia, Tashkent. Y... sí. ¿Qué? Sí. Sí, ¿qué ocurre? Explosivos, dinamita. ¿Para qué? Te lo diré mañana. Aquí no. Al amanecer. Te estaré esperando más allá de la loma al noroeste de la ciudad. La caja está vacía. Los rusos han estado y se han ido. A 2 días de marcha de aquí, el río atraviesa un desfiladero muy estrecho. Hay una profunda inclinación. Aquello es peligroso, y especialmente ahora que las nieves se están derritiendo. Dicen que en 2000 años, el agua gastará la roca del recodo. Habrá 2 caudales diferentes que bajarán por distintos valles. ¿Y qué? Bueno, el agua puede hacer en miles de años lo que la dinamita en un segundo. Y ese río que discurre por las Yaura y proporciona agua a Delhi discurrirá por otro sitio. ¿Por dónde? ¿Y eso qué importa? Algunas zonas que ahora están secas serán fértiles y algunos sitios que hoy florecen morirán.
La vida de millones de personas se verá afectada. Habrá dificultades y levantamientos. El ejército vendrá. Entonces el hijo de un rajá del sur se rebelará. Y entonces los ejércitos del zar cruzarán el paso de Khyber. Y la India les dará la bienvenida. ¿Y todo eso a menos que les detengamos? Eso creo. Yo también tengo frío. Oh, eso no es frío, amigo Hara. Es miedo. Ojalá yo fuera un hombre valiente. Volveré a adelantarme. Vigila mi sombrilla muy de cerca. Si la cierro es que necesito tu ayuda inmediatamente. Cuidado, no olvidéis lo que he dicho. Mucho cuidado con esa cesta. No creo que vuelvan. Entonces vete a buscar a otros. ¿Dónde? No me preguntes. Seguramente tendrás que volver a Buner. ¿Y arriesgarme a que me maten esos salvajes? Tenías que haberlo pensado antes de perder la calma. Solo intentaba evitar que esos locos nos hicieran volar. Tenemos que interrogarle. Eso no será difícil. Pero déjame hablar a mí. Seres humanos, amigos, qué visión tan maravillosa en este desierto. Tiene razón. Permita que me presente. Harry Chandler Mukherjee, estudiante de antropología en la Universidad de Calcuta. ¿Y ustedes? Estudiantes de geología, Universidad de Tashkent. Oh, son caballeros rusos. Encantado. No vemos mucha gente del zar por estos parajes. La verdad es que necesitamos ayuda y si usted conociera a la gente de aquí... Por supuesto, precisamente estudio a esas personas, son campesinos, pero campesinos muy interesantes. Y ahora sí puedo hacer algo para ayudarles. ¿Qué ha pasado? Dejamos a nuestros amos. Ellos gritaban y disparaban los rifles. ¿Os dispararon a vosotros? No, al suelo. Pero estábamos muy asustados. ¿Y por qué lo hicieron? Uno de nosotros tropezó. Fui yo. Él llevaba una cesta con una tapa roja. Y nos habían dicho que tuviéramos cuidado con esa cesta. Pero tropecé con una piedra. Y entonces dispararon sus rifles. Nosotros huimos y nos escondimos. ¿Puedo hablar con vuestros amos? No conocen nuestras costumbres. Tú no eres de las montañas. Mi amo sí, y él me enseñó. Señora, ¿le importaría cuidar de mi santón hasta que vuelva? Encantada. Se ganará una bendición. Espero que sea tuya. Tengo que hacer una buena obra. ¿Te quedarás aquí hasta que la haya hecho? Todas tus obras son buenas. Nunca hubo un discípulo como este. No lo sabían. Tenían que haberles advertido. Vaya, menudo problema. ¿Cuál es el problema? La fiesta de Nadmi, precisamente hoy. ¿La fiesta de Nadmi? Nunca he... Esas fiestas son locales, cada distrito tiene la suya. Pero disparar un arma en un día así... ¿Y eso qué importa? Una superstición tan ridícula. Pero sus sacerdotes estarán muy enfadados. ¿Y qué podemos hacer? Si me lo permiten, tal vez yo pueda buscar algún santón de por aquí. Les diré que son extranjeros honorables y que no querían ofender a la diosa. Y si me permiten prometerles una celebración aquí en el campamento a base de licor de la zona, tal vez regresen. Inténtelo. Le quedaremos muy agradecidos. Me honran aceptando mis servicios. Thank you.
Han perdido a sus porteadores. Los tengo yo, en el pueblo. Oh. Bien. Bien. Esta noche tendremos un jolgorio impresionante. Recoge todo el licor que puedas. Yo llevaré algo para los rusos, pero los porteadores deben emborracharse. Tú y yo debemos ser las únicas personas sobrias a medianoche. ¿Y mi santón? Oh, tu santón será el comodín de nuestra baraja. El único problema es descubrir en qué cesta están los detonadores. Eso ya lo sé, en la cesta de la tapa roja. Ah, Nadmi nos protege. ¿Nadmi? Una diosa que me he inventado hace 10 minutos y esta noche vamos a honrarla. Es un santón auténtico. Ha sido una suerte encontrarle. El resto solo fue dinero y licor. Estiércol apestoso, pero esta gente no conoce otra cosa. Se lo agradecemos. ¿Cuánto le ha costado? Por favor, por favor. Tal vez sean tan amables como para beber conmigo, ¿eh? ¿Qué es eso? Oh, whisky escocés de primera calidad. ¿De Escocia? No, de Banganapán. Creo que seguiremos con vodka. Oh. Oh. Como quieran. ¿Qué? ¿No nos acompaña? Amigo, este vodka es bastante fuerte. Háblenos de los británicos. Sé que tiene que parecer leal, pero... ¿qué piensa sinceramente? No es muy seguro hablar de esos cerdos británicos. Pero... ¿de sus horribles mujeres? Un hombre que piensa como yo. Tú, has sido tú. ¿Tú sabes lo que hacemos con los espías? Ay, es un santón de buena fe reconocida. ¿Entonces qué es esto? Esto es la rueda de la vida. Déjamelo ver. ¡Ay! ¡Basta ya, basta! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Nos matará a todos! ¡No dispare! ¡Yo salvaré a su amigo! ¡Sigue al lado! ¡Yo me quedaré aquí! ¡No dispare! ¡Esto es muy peligroso! ¡No dispare! Señor, le dije que tendríamos problemas. Señor, puede herir a alguien. Vas a hacer que volemos. Santón. ¿Te han hecho alguna herida? No. ¿Y a ti? Estoy ileso, pero mi alma se desvanece. Ayúdame a taparle. Oh.
¡No estás muerto! No hay motivo para estarlo. Tengo una herida en la carne. Pero no hay problema cuando se tiene mucha carne. Creo que perdí el sentido. Y también mi botiquín. Espero que tú no hayas perdido el tuyo. Enséñame la herida. Ah. Date prisa, O'Hara. Tengo que regresar con nuestros amigos. ¿Con los rusos? El trabajo no habrá terminado hasta que no estén fuera del país. ¿Y qué vas a hacer? Ah. Les mostraré el camino con toda amabilidad. ¿Cómo? Oh, les enseñaré el camino a Simla. Les pondré en el tren. Acabaría antes cortándoles el cuello, pero no está permitido. No dejan los británicos, y menos a sangre fría. Qué bobada. ¿A qué distancia está Simla? A unos 200 kilómetros de terreno difícil. Así pueden aborrecer la geología. ¿Y tú? No estaré muy cómodo. Pero mi filosofía se beneficiará. Babu, ¿por qué finges ser un cobarde? Cuando lleves unos cuantos años en el juego, acabarás sabiendo lo que es el miedo. Lo supe cuando creí que estabas muerto. Ah, el miedo es mucho peor. Espero llegar a ser tan valiente como tú. Bueno, adiós, señor O'Hara. Nos veremos de nuevo, sin duda. Ambos lo hemos hecho bastante bien. Es una pena que el departamento no reparta medallas. Amigo de todo el mundo. ¡Santón! He pecado. Ha habido violencia en mí. Casi golpeo a un hombre. Se atrevió a tocar la carne de un sacerdote. Y mira, la rueda de la vida, mira. Solamente ha quedado una uña de mi vida. Este es el significado. Tal vez no signifique eso. He sido castigado por mi locura. El río de mi señor está en las llanuras. Pero dejé que mi amor a las colinas me tentara. Te convencí yo. Bueno, Babu y yo. Dejé que me convencierais. He sido falso con el camino. Y tal vez ahora el Señor jamás me lleve al río. Lo hará. Tiene que hacerlo. Solo si soy verdadero, la rueda es justa. Si regreso a las llanuras, tal vez sea perdonado. Pero... Lo encontraremos. Pero tengo la fuerza. Mi cuerpo tiembla. ¡Toma mi fuerza! Ahora nada más importa. Tenemos que encontrar tu río o se me partirá el corazón. Fleming, quédese usted al mando. Sí, señor. Cable de Harry Babu en Simla. Se ha deshecho de los rusos. Les ha mandado de vuelta en el tren. Pide el dinero de los billetes. Pero ha perdido el contacto con el Lama y O'Hara. Sé a dónde se dirigían. Vaya allí. Y Mahbub Ali. Ahí. Lo antes posible. Esa orden huelga, coronel. Thank you.
El aire de las llanuras me sofoca. Préstame un poco de tu juventud durante un momento. Incluso después de todos estos años, todavía siento que traicioné a mi Santón, apartándole de su búsqueda. Mabubalí y yo teníamos mucho en común, pero mi Santón dependía exclusivamente de mí, y yo cometí el error de olvidarlo. Hemos llegado bastante lejos hoy. El río está todavía mucho más adelante. Hemos perdido tanto tiempo. No sé si el señor querrá esperarme. El cuadrado de hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué es eso? Yo te he fallado. ¿Fallarme? Nunca, mientras me quede un poco de aliento. No soy lo bastante fuerte. Sí, eres fuerte. ¡Eh! No tengo dinero ni comida para los sacerdotes y mendigos. ¿Va usted hacia Saharanpur? Bastante cerca. ¿Conoce a la viuda de Kulu que vive allí? Asegúrate de que el santón come. Dile que lo he preparado yo misma. Ya hace 3 días. No se ha movido. ¿Y tú no has dormido? Entra en la casa, por misericordia, o mi señora me arrancará las orejas. Quiso purgar su pecado, pero el pecado era mío. Me quedo aquí. Podría necesitarme. Thank you.
Santón. Has caído al río. No, no caí en él. Encontré mi río. Y fui liberado y entré en el gran espíritu de todas las cosas. Pero aún estás aquí. He regresado para compartir la libertad con mi discípulo. Como gustes. Yo diría que es la locura de una barriga vacía. Pero qué importa. Eres un buen hombre. ¿Quién eres? ¿Nunca te he hablado de mí? Pues habla de ti constantemente. Bueno, yo soy un ateo que ama a tu discípulo. Entonces estás perdonado. Necesito agua. Él me dio su fuerza para encontrar mi río. Yo también le debo algo. No es una bagatela ser amado por personas como tú y por personas como yo. Todos somos viajeros de la rueda. Meire, no ardo en deseos de oírle llamarte maestro. Ten paciencia. Será tuyo dentro de poco. Ya has encontrado tu río. Ha estado aquí siempre. Sí. Ya no habrá más búsqueda, ni más peregrinaje para nosotros. Ya no más. ¿Cuándo supiste que era tu río? Cuando estuve preparado. Todo reside en la preparación. ¿Preparado para qué, Santón? Para unirme al gran espíritu definitivamente. No. ¿Qué será de mí? Tienes una vida que vivir. Y cuando se acabe, como se ha acabado la mía. No. No te aflijas. Entraremos en el río, tú y yo. Y tal vez, por mi amor, si tuvieras fe, el Señor te conceda la libertad cuando tu vida se acabe, si es que quieres esa libertad. No lo sé. ¿No? ¿Quién soy yo? Mi discípulo. Sí, pero también otras cosas. Tú sabes muy bien quién eres. Mahbub Ali me preguntó una vez si era blanco o de color. Y yo le dije, no sé, soy Kim. El amigo de todo el mundo. Recuérdalo siempre. Eso es suficiente. Pero no me olvides. Nunca. Una vez, cuando te mandé a la escuela, lloré porque no era libre. Ahora que te mando a la vida, no derramo lágrimas porque soy libre. Que sea libre también mi discípulo.